Es lo que dicen cuando entraron a la fuerza en el Tribunal Supremo Electoral a robar las actas, sin ofrecer ninguna garantía de que no fueran alteradas. En fin, un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso. Si bien la mediocre telenovela que han montado este grupo de fiscales es motivo de risa por sus ridículos argumentos, el intento de golpe es real y nos ha traído a un momento crucial para la historia de nuestro país, en el que debemos dejar clarísimo dónde estamos parados. Estamos del lado de quienes atentan contra la voluntad popular, protegen la corrupción y se burlan del pueblo, o del lado de quienes quieren que prevalezca la democracia y que iniciemos una transformación para alcanzar un país más justo. ¿Somos golpistas o somos democráticos? Quiero remarcar que de este lado, el lado de la nueva primavera, el lado de la esperanza, cabemos todas y todos, excepto los corruptos, los violentos y los autoritarios.